El extranjero de Albert Camus es una de las obras icónicas que se desarrolla entre la teoría del absurdo y el existencialismo literario y filosófico. Meursault es un oficinista de 30 años que vive sin sobresaltos ni complicaciones hasta que, al regresar del funeral de su madre, se reencuentra con una antigua compañera de trabajo. Asisten al cine y terminan teniendo un encuentro íntimo. Ante el desencadenamiento de una serie de sucesos, su posible amoralidad o hedonismo nos muestra a un ser humano que vive los prejuicios de una sociedad cuyas instituciones de impartición de justicia resultan tan absurdas como la vida del protagonista. El maestro Alberto Jimmy Montero profundizará en esta obra el día de hoy. Acompáñanos. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre la venganza, sobre la traición, sobre la serie de valores que podemos tener tanto en forma individual, pero también como de forma colectiva. Y para ello me acompaña mi querido amigo, el maestro Jimmy Alberto Montero, quien es además el director recién designado del Seminario de Filosofía del Derecho. Jimmy, bienvenido aquí a Cultura del Derecho. Muchísimas gracias, Diego, por la amable invitación. De verdad es un verdadero honor estar aquí en este programa tan importante para la difusión de la cultura jurídica, de una aproximación distinta al derecho, y me parece también como una muestra de todo el gran trabajo que se realiza aquí en nuestra alma mater, la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a hablar sobre esta película que también, bueno, empezaremos con el libro del extranjero de Albert Camus y que además hizo esta versión filmográfica con este Visconti, que es quien se encarga de hacerla realidad de esa manera. ¿Por qué elegiste esta película y qué llamó tu atención de la misma? Hay varias razones. La primera de ellas, Camus ha sido un autor que he seguido de cerca, he leído gran parte de su obra y me atrae particularmente el existencialismo, ya no solamente de la mano de Camus, sino también de Jean-Paul Sartre, ¿no? De otro gran existencialista, aun y a pesar de las diferencias que existieron entre ellos. Y otra razón es sin duda la maestría en la dirección de la propia película de Luchino Visconti, ¿no? Esa manera de retratar, de darnos estas imágenes que nos permiten sensibilizarnos a lo que la propia obra literaria nos presenta. ¿Qué pretende transmitirnos esta película o cuáles son los elementos que vamos detectando dentro de la misma? Yo diría que se pueden advertir varios y sin duda cada uno de los que han visto la película tiene sus propias interpretaciones, pero destaco entre otras, uno, el tema de los valores, el tema del humanismo como crítica feroz a esta concepción que tenemos, qué es lo que nos constituye, nos conforma como humanos. Y presente en ello están los valores, la honestidad, la justicia, y está todo lo que los seres humanos hemos creado, cultura, y en ello está presente el derecho, están presentes las instituciones, el Estado, las leyes, por supuesto, ¿no? Entonces, son algunos de los temas. Por otro lado, está también presente los temas existencialistas, que nos presenta a un protagonista, Meursault, como alguien distanciado no solamente de la vida en general, sino de su propia vida, como si le fuese indiferente. Pero este apartamiento puede también fungir como un mirador particular para precisamente ver que la vida es aquello que nos está sucediendo y que no requiere ser tan fantástico porque habitualmente estamos inmersos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, hay algunos temas que van ahí entrelazándose, está mediando un juicio, además, y recordemos cómo inicia la película, justo con la llegada de Meursault y su presentación ante el fiscal, quien le interroga respecto de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene usted que decir en su defensa? Y justo el corte ocurre cuando responde, mi defensa es muy simple, ¿no? Muy simple, que luego será la trama propiamente de la película, que podría dividirse en dos grandes momentos. La primera, cuando todo lo que le ocurre a Meursault desde la muerte de su madre, el viaje a Marengo, lo que ha sucedido en el propio asilo con el conserje, con los demás personas que viven allí en el asilo, lo que ha ocurrido con esta María, que es su prometida, o que se convierte en su prometida al día siguiente, luego del entierro de su señora madre. Y esa primera parte que va a ser reflejada en la segunda, que se ocupa totalmente del juicio que se sigue en contra del señor Meursault
por el asesinato cometido en contra de un joven árabe, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esos son dos grandes momentos que van a estar entrelazados, remitiéndose particularmente el del juicio a la primera parte de la película. Hablamos de esta figura de la indiferencia que muestra desde que muere su madre y él muestra una total indiferencia, apatía. Lo podríamos ver de forma individual, pero también esta indiferencia de forma colectiva y quizá lo llevaría a escenarios en los cuales hace poco veía que alguien subió una historia en Instagram que contaba que en el auto de enfrente ella estaba viendo cómo asaltaban a la persona, le estaban quitando sus cosas. Y puede ser también por un tema de seguridad personal no involucrarte, pero también ya es algo tan cotidiano que nos vemos tan indiferentes ante las injusticias o cuando vemos que maltratan a un adulto mayor o a un niño en la calle. Esta indiferencia como sociedad reflejaría quién representa este personaje y como sociedad cómo lo representa. Por una parte, como sociedad estamos constituidos a partir de ciertas prácticas realizadas en común, uh-huh, que constituyen nuestras costumbres. Tenemos nuestras propias formas de proceder, que son hábitos, ¿sí?, y existe habitualmente correspondencia en cuanto a lo que esperamos que alguien más haga. En el caso de señor Marsol, lo que espera el conserje, lo que esperan los que acompañaron a su señora madre, es alguien que esté al menos entristecido, que, uh-huh, llore, que muestre algún rasgo de sufrimiento, de contrición, de dolor ante la muerte de un ser tan querido, tan cercano como es su madre, ¿no? Sin embargo, justo lo que hace Marsol es ni siquiera querer ver a su señora madre ya en el féretro, sino mantenerse distante, como si fuera ajeno, como si el hecho simplemente transcurriera. No va a cambiar, no va a modificar el hecho porque él llore o porque él muestre algún signo de sufrimiento, ¿no? Y en relación a lo colectivo, también me parece que hemos de alguna forma creado expectativas de cómo tenemos que reaccionar ante ciertos hechos. Esperamos de los otros seres humanos que seamos solidarios, que seamos empáticos, que seamos, vamos, que encarnemos la bonomía, que seamos virtuosos, para decirlo en una palabra. Y en este sentido, el derecho juega un papel crucial porque procura ordenar nuestra vida precisamente para la realización de aquello que consideramos que sea valioso y castiga a quienes no lo hemos realizado. Quienes estamos en posibilidad de ayudar y no lo hacemos sin tener una justificación que dé cuenta racionalmente aceptable de por qué no lo hemos hecho, puede ser objeto de ser sancionado, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del señor Marsol, justo lo que se reprocha es este distanciamiento, pero como una falta de empatía, como una no muestra de aquello que todos los demás esperan que hubiera ocurrido normalmente, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, ¿en realidad es una ficción la vida? ¿O es que cada quien desempeña solamente el rol y en el ejercicio de ese rol es como pretende dar cumplimiento a los valores que se le han asignado? ¿O hay franqueza? ¿O qué es lo que está ocurriendo, no? La subjetividad, ¿no? Porque hablas un poco de esta parte que puede ser subjetiva en el tema de los valores, esta subjetividad, bueno, dicen, debería comportarse de cierta manera frente a la muerte de su madre y quizá es como la vida, ¿no? El amor o los sentimientos o los duelos, cada uno los vive distinto. Claro. Y esperaríamos que hubiera una conducta de cierta manera. Esta subjetividad de la que tú mencionas y estos elementos que encontraríamos también en este personaje, en el protagonista, ¿no? Sí, sin duda que la subjetividad de Marsol puede permitirnos visibilizar lo que sea una crítica a una sociedad que se está desmoronando literalmente cuando Camus escribe la obra. 1942 es la fecha en que se publica y es una fecha trágica en sentido, uh-huh, general de nuestra historia universal, porque la Segunda Guerra Mundial está en curso y están en curso el asesinato de miles de seres humanos en los frentes de batalla. Están en curso las migraciones forzadas, los éxodos, precisamente derivados de la guerra. Se está poniendo en entredicho precisamente esto que podremos denominar el humanismo, ¿no? ¿Qué es lo que constituye al ser humano? Podríamos hablar de valores, podríamos hablar de virtudes, podríamos hablar de cultura, podríamos hablar de tanto que los seres humanos hemos hecho, pero con ciertas acciones ponemos en entredicho o al menos damos motivo para reflexionar. Y me parece que Camus hace una crítica propositiva, fuerte, precisamente a todo ello a través de este personaje de Marsol, mostrándonos una subjetividad indiferente, alejada de lo que está sucediendo, pero que nos llevaría a pensar y a revalorar justamente nuestra propia cotidianidad y lo que a nosotros mismos nos sucede, ¿no? Como una oportunidad para poder ver nuestra propia vida de manera distinta.
Interesante, vamos a quedarnos con esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película El Extranjero, del libro precisamente Albert Camus, en la cual, bueno, Visconti hace una, nos lo lleva a la pantalla para hacer esta serie de reflexiones y valorizarla, y estamos con el maestro Jimmy Alberto Montero, quien es catedrático en nuestra Facultad de Derecho. Jimmy, ¿quién es el extranjero o quiénes son los extranjeros en esta reflexión que hacemos dentro de la película y también en nuestro mundo? Se puede ver desde varias perspectivas. Una de ellas, que probablemente coincida con algún interés del propio escritor Albert Camus, fue poner en evidencia estas diferencias o estos tratos diferenciados respecto de los árabes y los franceses. Estamos hablando de Argelia, estamos hablando de Marengo, estamos hablando de un lugar que al final de cuentas política, económica, fue ocupado por Francia, ¿no? Y que hubo sendas guerras de liberación para el caso de Argelia, ¿no? Y estamos hablando también de que está presente el tema de los árabes ya desde aquel entonces. Y me parece que el extranjero, por un lado, tiene varios significados. Uno, el que está apartado de sí, de su vida y de la vida de los demás, ¿no? El extraño, el que resulta extraño o resulta ajeno a la vida. Pero también es el que nos resulta extraño y ajeno a nosotros, ¿no? Bien puede ser el caso de alguien que encarne a quien está no justificadamente ocupando una posición o un lugar en donde no debería históricamente estar, ¿no? O bien aquel que socialmente no logra encajar, no logra acomodarse porque no satisface cabalmente los roles que se han preasignado para que cada uno de nosotros podamos desempeñar, ¿no? Entonces, creo que podrían ser algunos de los sentidos, y esto es lo que pone en entredicho y causa desconcierto del señor Marsolt, ¿no? Que no se conduzca como habitualmente alguien se conduciría enfrentando los hechos que al señor Marsolt le suceden. Un ejemplo de ello, cuando su prometida o quien se hace prometida le pregunta, ¿me amas? Y él lo piensa unos segundos y le dice, me parece que no. En verdad es una respuesta lacerante, hiriente para alguien que espera una respuesta distinta. Estamos hablando de uno de los temas más importantes de los seres humanos, el amor. ¿Y cuál es la respuesta de Marsolt? Con toda franqueza y dureza, decir que tal vez no. Entonces, igual, cuando en el juicio se llega al final del juicio y el juez le pregunta, después de que hemos desarrollado todo lo concerniente a lo que ha sucedido, hay algo que no logro explicarme, le dice el juez. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué motivos existieron para que asesinara al joven árabe? Y Marsolt lo piensa y al final lo dice, no lo sé, tal vez fue el sol. Es decir, eso no es una justificación que nadie espere que alguien responda, ¿no? Pero es muy descriptivo Marsolt, es muy descriptivo y justamente alude, si recordamos la secuencia, cuando Marsolt camina en la playa, primeramente se encuentra sin fuerzas para subir la escalera que lo lleva a la casa de playa. Así que decide dar un paseo, pero trae consigo el arma que antes su amigo le ha dejado y encuentra junto a un arroyo de agua cristalina en un clima que es abrasador por el sol hiriente, ¿no? Y encuentra al árabe justamente allí. Recordemos que todo parece jugar en contra del propio Marsolt, pero nadie aceptaría que sería justificación para disparar en contra del árabe. Es un rayo de sol el que lo enceguece cuando se refleja en el filo de la navaja, y esto le hace, quizá provoca el primer disparo sin justificación. Y los otros cuatro disparos es algo que resulta completamente irracional e incomprensible para la autoridad judicial. No hay justificación para los otros cuatro disparos. Y tampoco Marsolt la tiene, ¿no? No tiene explicación. Por ello es que responde, probablemente o quizá fue el sol, ¿no? ¿Cuál sería el papel del Estado? O sea, ¿cuál es esta responsabilidad por parte del Estado? Y también aprovecharía en esta intervención sobre la deshumanización que podría existir en el poder jurisdiccional, ¿no?
esta falta de empatía o falta de escuchar a veces al y querernos llevar, porque pareciera que a veces el juzgador o los abogados nos ven de forma cuadrada y que nada más respondemos de acuerdo a los hechos que se nos van presentando y de acuerdo a la ley. Pero hay una parte humana que nos lleva a escuchar, a entender las necesidades que tiene alguien con algún problema, un cliente, verlo así, o alguien que se presenta con un abogado es porque requiere ese apoyo, esa humanización, la parte humana de entenderlo. Claro. La primera cuestión, el abogado defensor del señor Marsolt alude a un argumento muy importante en relación al Estado. El hecho de que él encargara a su madre, la llevara a un asilo, no es con el propósito de deshacerse o desentenderse de ella, marcar distancia, no. El abogado defensor dice, el señor Marsolt confía en el Estado, confía en sus instituciones, en sus leyes y en la justicia, tan es así que ha dejado que el Estado se ocupe de su señora madre. Y creo que este es en gran medida lo que nosotros también confiamos y esperamos del Estado, de nuestras instituciones y de las leyes y de todos los que estudiamos derecho, del procurar trabajar siempre en pro de la realización y protección, salvaguarda de lo que consideramos valioso, de que exista un orden normativo jurídico que reglamente las conductas, que sancione aquellas que causan daño o provocan algún perjuicio a alguien más, de perseguir ciertos objetivos comunes, ¿no? Y el Estado como el gran orquestador. Por otro lado, la otra pregunta que me formulabas, Diego, respecto de la humanización y de la sensibilización del poder o de quienes ejercen o están formando parte del Poder Judicial. Cuando el abogado defensor le dice, han investigado en su vida privada y saben lo que ocurrió con su madre, es cuando entonces el señor Marsolt se desconcierta bastante, ¿no? Porque la indagación de la fiscalía respecto de lo que ocurrió con su madre no es para beneficiar al señor Marsolt, sino precisamente para incriminarlo como si fuera posible ser juzgado por dos crímenes. El crimen del árabe al que él asesinó con un arma de fuego, pero también por desentendimiento, apatía, indiferencia o falta justamente de expresar alguna mueca respecto de la muerte de su propia madre, como si también fuera responsable de ello, ¿no? Entonces aquí vemos que sí se está yendo a esta subjetividad, a este tratar de entender al personaje, pero no para bien del propio personaje. Y podríamos preguntarnos si eso sería justo por parte de la fiscalía, utilizar todos estos argumentos, ¿no?, para llevarlos en contra del propio Marsolt. Creo que las pretensiones, cuando se habla siempre de tomar en consideración al sujeto, su circunstancia, lo que ha acaecido en su vida, que nos permitiría comprender el por qué actúa de esa manera, es para favorecerlo, no tanto para perjudicarlo, ¿no? Martha Nussbaum decía, por ejemplo, en Justicia Poética, que esta sensibilidad literaria precisamente es la que permite que podamos aproximarnos para tratar de comprender a la persona y descubrir el porqué de sus acciones, ¿no? O encontraríamos alguna justificación, sin duda, en su vida. No que esto legitime el que haya sido legal o no lo que ha realizado, sino simplemente tratar de entenderlo como alguien más, como otro ser humano. Sí, vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos, no se vayan, están en Cultura al Derecho. Tiene la ley en un mundo que no tiene sentido. El existencialismo es una doctrina filosófica que le da preponderancia a la existencia sobre la esencia. La esencia se supone que es apriorística. Ya la traemos y no importa lo que hagamos, siempre seremos nuestra esencia. Esto según los idealistas. El existencialismo dice que la esencia se construye y está al devenir de la existencia, de la vida, del dolor. Aunque la vida es justo eso, problemática. Es aquello lo que nos hace ser nosotros, alebrije. Y el gozo, neta. La vida no solo está hecha de problemas, también son alegrías. Es cierto, pero para los problemas está la ley. Y los abogados como yo. ¿Qué sentido tiene la ley en un mundo intensamente cambiante, neta? Imagínate cómo estarían las sociedades sin ley. Sería una locura total. Incluso los hombres de las cavernas tenían reglas de convivencia.
Sí, neta, pero la vida cambia. Lo que hoy parece una política o una regla sensata y lógica, mañana no lo es. ¿Qué pasaría, Alebrije, si mañana no tenemos ley? Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película El Extranjero de Albert Camus y me acompaña el maestro Jimmy Alberto Montero. ¿Qué reflexiones nos deja esta película? ¿Por qué ver esta película y la vigencia del mismo? Sin duda que lo que pone en entredicho la película es algo que todavía hoy en día podría ser tema de reflexión, ¿no? El hecho de que los valores es algo que se practica, no algo que solamente se dice, sino que se realiza. Y que lo realizamos a través de nuestras acciones cuando favorecemos, proveemos o contribuimos para alguien más, ¿no? Es decir, que en una sociedad, al final de cuentas, cuando existen lazos fuertes de solidaridad, de empatía, de responsabilidad, de respeto a la diferencia, a la alteridad, hablamos de una sociedad no únicamente plural, sino hablamos de una sociedad fortalecida, una sociedad que ha empoderado a los propios ciudadanos, ¿no? Y ese empoderamiento de los ciudadanos como personas, como sujetos, como seres humanos, es algo fundamental en todo Estado democrático constitucional, ¿no? Que es algo fantástico. Cuando devolvemos el peso importante de la sociedad a quienes integramos la sociedad, es cuando verdaderamente estamos recuperando no solamente nuestro lugar protagónico, sino estamos recuperando todo lo que corresponde también incluso al espacio público. Cuando tenemos esa fortaleza para poder codo a codo con los demás lograrlo, ¿no? Y creo que en ese sentido sería el punto positivo que destacaría, pero también hay puntos de crítica al respecto que vale la pena mencionar rapidísimo. Es que lo contrario sería justo la indiferencia, la apatía, la falta de solidaridad, el apartarse, porque esto nos lleva al retraernos como sociedad, al dejar el espacio público vacío, que al final de cuentas alguien lo va a ocupar. Y esto es en demérito de nosotros mismos. Nos estamos apartando del lugar que nos corresponde como seres humanos, como individuos, como comunidad política. Es decir, que estas prácticas son perniciosas al final de cuentas, ¿no? Y lo que habría que hacer justo es superar toda esta suerte de narcisismo egoísta, consumista, que se dedica al cultivo único y exclusivo del yo, del sujeto como individuo, y pensar también en los otros y qué es aquello que como integrantes de la comunidad tenemos que hacer para favorecer a nuestra comunidad y al hacerlo nos favorecemos a nosotros mismos. ¿Algún mensaje que le quieras mandar a nuestro público, Jimmy? Que sigan los programas de este Arte al Derecho porque es fantástico la manera en cómo se aproxima al estudio del derecho desde el cine, desde la literatura, desde el arte en general, y que el derecho no es algo puramente formal o como habitualmente o coloquialmente se dice cuadrado, sino que es algo fantástico que atañe absolutamente a todos los aspectos, incluso los más recónditos de nuestra vida, y siempre está presente y hay muchas formas de poder verlo, de poder apreciarlo y de poder explicarlo. Muchas gracias, Jimmy. La verdad es que me quedo también con esta reflexión y esta también, que somos parte de nuestra historia. En la vida no hay héroes o villanos, simplemente somos resultado de lo que hemos vivido y también nos va marcando de forma individual, pero también como sociedad en los cambios que se van generando, ¿no? Somos una huella de nuestro, claro, de lo que vamos viviendo. Nos va marcando desde los inicios que tenemos en nuestra infancia y más adelante. Y eso es resultado de lo que somos hoy en día. Somos resultado de las vivencias que vamos teniendo. Jimmy, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, querido Diego. Muchas gracias a todas y a todos. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. Los invitamos también los martes a las 4 de la tarde. Estamos en Radio UNAM 96.1 FM en Derecho a Debate. Que tengan muy buen día.